Hola, soy Teresa de Galiza, pertenezco a la Coordinadora Nacional Galega y trabajamos en la región de Europa y bueno, como estamos en la Marcha Mundial de las Mujeres también a nivel internacional. No sabría decir que es el feminismo, más pienso que es una reestructuración de toda la conceptualización política existente a lo largo de la historia de la humanidad que reventa o rompe con todos los patrones culturales. Y cuando digo culturales, eso incluye todos los conceptos que intentan definir las realidades humanas para introducir a realidad humana femenina que está excluida en pues desde origen do conocimiento humano. A manera de expandir el feminismo por el mundo yo pienso que es de concienciación y después de solidaridad entre las mujeres. Es imprescindible que todas las mujeres del mundo entendamos este concepto de sororidad, de estar juntas y de intentar conocernos y entendernos y de hacernos fuertes, porque las nuestras luchas son iguales ahora en todos los lugares del mundo, más no debido a globalización, pienso que debido a nuestra condición femenina y a todo lo que el patriarcado nos puso colgado en nuestros cuerpos, ¿no? Desde o ser nais, o ser cuidadoras, o ser depender a nuestra, tenernos que amoldar a comunidades. Y yo pienso que esto es algo transversal a toda humanidad.